momento, ¿vale? Todavía no es el concierto, ¿eh? Thank you.
año cualquiera, es el décimo aniversario de la banda, que lo cerramos ya con este concierto. Y los que antes tenían, en 2001, tenían 10, 11 o 9, 8 años, pues ahora tienen 18 o 20 años. Y son estas personas que están aquí, los músicos han seguido en la banda, y gracias a ellos tenemos, la banda ha podido crecer y evolucionar. Y hemos tocado Fiesta en la Caleta, paso doble, y ahora vamos a tocar concertino en la menor para... Es una obra de guitarra y banda que hemos arreglado para piano y banda. La disfrutéis, gracias. Thank you.
queráis, tío. Bueno, muchas gracias. La solista de piano ha sido Laura Salvatierra. Es una artística. Bueno, la verdad que no sé si cómo se va a escuchar. Hemos probado esta mañana el sonido con los grillos, pero ahora con la banda y el público, pues el sonido cambia y bueno. Si no se escucha todo lo bien que quisiéramos, pues intentad imaginarlo, ¿vale? Venga, a ver. Thank you.
Thank you.
niños de la Escuela de Música, a los que agradezco su colaboración con nosotros. Vamos a despedirnos con unos villancicos con ritmo de swing. Swing Clean Christmas. Muchas gracias.
piano. Ya has escuchado bien a los chicos, creo que no entiendo mucho o no, pero bueno, sí entiendo. Intentaremos mejor la próxima vez. Vamos a tocar ahora una pieza clásica, Adito con la flauta. Tenemos a Meriche con la flauta y va a acompañar también Natalia con el piano y la banda. Esperemos que la haya de los chicos. Thank you.
Ha sido un honor y un privilegio que cante con nosotros. Han sido todas facilidades, preguntamos si quieren colaborar, la primera dijeron que sí. Han trabajado las canciones, lo hemos ensayado, lo que hiciera falta, entonces ha sido a gusto. Esperemos que podamos hacer más colaboraciones con ellos, porque así es una gozada trabajar. Y vamos a cantar los coros de Nabucco, Leyenda del Beso, que es justamente una zarzuela, y Noche de Paz con ellos. Así que esperemos que os guste y un aplauso para ellos, por favor. Thank you.
escape. Como sé que vais a pedir otra, por favor, los niños, subís arriba, si puedo subir. ¿Está para ir a un niño? Has oído todo, Francisco Sesma. Ha sido un placer cantar con vosotros, gracias a los niños de la Escuela de Música. Músicos de la banda, felicidades. Enhorabuena. Espero que sigáis mucho tiempo en la banda. Estáis haciendo una labor muy importante, sois jóvenes, tenéis talento, estáis muy guiados porque tenéis muchas cosas que hacer. Otros tenéis que trabajar, otros hacen otras cosas, trabajan y estudian, y ya vienen a la banda y juegan al fútbol y bueno, aquí les intentaremos dar las facilidades para que sigan en la banda, porque es muy importante que los mayores que estéis ahora sigáis tocando en la banda. Para que los niños que están ahora cantando con nosotros aprendan de vosotros. Y van a tener mucha suerte de teneros como ejemplo. ¿Vale? Es una forma de tener una juventud como la de la banda de música, como la de Carreta, unos mayores y jóvenes también como los de la coral. Ojalá estemos en forma con vosotros dentro de unos cuantos años. Algunos sois jóvenes, ¿eh? La mayoría sois unos pibes. Y de verdad que sois un ejemplo para nosotros. Y sobre todo el público, de verdad, es lo más importante. Desde el 2001 habéis estado aquí, en el 2011 seguís aquí. Esperemos que sigáis aquí muchos años. Gracias al párroco Carmelo, que no está, hay que descansar, ha dicho. Pero bueno, ha sido siempre su casa, nos la ha abierto para nosotros. Hemos estado siempre aquí como hemos querido, con toda la facilidad del mundo. Gracias al Ayuntamiento, está haciendo un esfuerzo muy importante en los tiempos que corren con la banda. Y eso es, para nosotros, pues en estos momentos es vital. Que haya un apoyo, ya no solo económico, sino de atención. Muchas gracias, de verdad. Y familiares, músicos, vecinos, padres, apoyad a vuestros hijos para que sigan en la música. Es una cosa importante, yo creo. Gracias a todo el público, todo Carreta, y nos despedimos con la marcha Redeski. Por favor, haced palmas.